El partido Morena analiza la presentación de una iniciativa de ley para que se reduzcan al menos a la mitad los recursos públicos que se entregan a los partidos políticos, afirmó este lunes la presidenta nacional, Jacob Polewski. De visita en este puerto con motivo de los trabajos que se realizan previos a la 13 cumbre de presidencial de la Alianza del Pacífico, Polewski consideró que en México todos los partidos políticos tienen demasiado dinero de recursos públicos, por lo que esperaría que el financiamiento pueda reducirse. Morena no necesita tanto dinero. Cuando hay voluntad para trabajar, no requerimos tanto. A mí sí me dice la mitad, más bien yo propondría que a todos los partidos hay que quitarle, por lo menos, la mitad del dinero, expresó la morenista. Este domingo, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no aceptará los 1.400 millones de pesos que les tocarían, luego de los resultados electorales, porque no necesita tanto dinero como partido. Y Andrés Manuel lo dijo y a mí me parece maravilloso, renunciar al dinero público. Pero además, queremos que todos los partidos lo hagan. Espero que se pueda meter una iniciativa. Nosotros no queremos ser administradores ni tener gran número de recursos ni que la gente venga a Morena porque tiene mucho dinero. Exactamente es en lo que estamos en contra, afirmó Polewski. ¿Te puede interesar qué puede hacer AMLO con su mayoría en Congreso? Afectación AMLO sobre la multa de 197 millones de pesos impuesta a Morena por el Instituto Nacional Electoral, INE. La líder partidista reiteró que ya se impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF, por parte del área jurídica del partido, pero señaló que ella ve una confusión pues son temas que más que a la autoridad electoral, le corresponde investigar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. Eso lo está viendo el jurídico, lo está viendo el INE, y obviamente ya se impugnó esa decisión, pero creo que hay una confusión porque hay temas que le corresponden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se los tiene que pedir al fideicomiso, afirmó Jacob, quien reiteró que al ser un fideicomiso privado, como presidenta de Morena no puede entregar información de este. A pregunta expresa sobre si el tema se debe ser abordado por el partido y no por el próximo presidente de México, Polewski subrayó que lo hace porque la iniciativa de ayudar a los damnificados de los sismos de septiembre del 2017 fue de López Obrador y le afecta que se trate de manchar este proyecto. Él, AMLO, se ve y se siente totalmente afectado cuando es él quien tomó la iniciativa y cuando se trata de hacer parecer como que nosotros estuviéramos usando, o él, un recurso para hacer una campaña, expresó. Polewski señaló que como partido, no sabían que se debía dar cuenta al INE de que el Consejo del Partido había avalado la creación del fideicomiso privado y cuestionó que el INE se hubiera esperado tanto para multarlos. Es un tema muy desagradable que te quieren cambiar las cosas y que quieran manipular las cosas. Hubo un fin noble. Nosotros hicimos un fideicomiso en septiembre. Si había alguna observación nos la tenía que haber planteado el INE en ese momento, porque esperar 10 meses eso es lo que deja mucho que desear. Más noticias en MSN. Dos bebés quedan ciegos por errores en diagnóstico en hospitales del IMSS.